Habla el teniente Machano. Tenemos a un hombre desaparecido. Nadie lo ha visto en 3 días. Lo siento, Sinia. Justo ahora atendemos una emergencia. ¿Pero puede venir después? Por supuesto. Como siempre, claro. Sí, ya le avisé a todo el personal. Yuri fue visto por última vez hace 3 días en la noche. Tal vez se fue a alguna parte. Revisamos las cámaras externas. No abandonó el hotel. Y con las cámaras internas tenemos un pequeño problema. Ana, desaparecido. En Moscú no está. He llamado a toda su familia. Su tía estuvo en su casa. Pero no hay rastros de vida. Se lo tragó la tierra. Lo siento, no quise decir eso. No es de madera, es de plástico chapeado. Dejen de lado esas cosas. Hay que creer solo en los hechos. Bueno, y hay otro punto. Primero, mantengan la calma. El doctor Yuri solía tener un problema con la adicción a las drogas. Ahora ya no, por supuesto, pero antes desaparecía por semanas. Listo, ya está. Esperen. Presten atención, no nos separaremos. Los interrogaré a todos. Cualquier información puede ser útil para la investigación. ¿Quién se acuesta con quién? Y todo eso. Bueno. ¿El doctor Yuri tenía enemigos? Mire, aquí está su teléfono. Claro, ya lo había visto. Cuidado con las pruebas. Hoy las personas no sueltan el teléfono ni para ir al baño. Papá, no lo hagas peor. Sí. Parece que tenemos un cadáver. ¿Y por qué dice eso? Es el método Malchanov, o sea, el mío. Incluso cuando roban una bolsa de papas en el pueblo, tienes que pensar que buscas un cadáver. Así se alcanza la máxima concentración en el caso. El doctor Yuri tenía enemigos. El granjero extraño ese, Semión. ¿Recuerda? Incluso se pelearon por usted. Sí. Eso es verdad. Creo que es buena idea interrogar al señor Semión. ¿Bromea? Él no dañaría una mosca. Bueno, la ciudadana afirma que el conflicto fue debido a usted. ¿Tiene una aventura con alguno de los involucrados? ¿O tal vez con los dos? Bueno, las cosas pasan. Por ejemplo, mi primera exesposa... Teniente, vamos a ir a ver al señor Semión y le preguntaremos. Aybek, ¿lo arreglaste? Sí, claro. Lo único es que todavía no arranca. Es extraño. Genial. Iremos en el mío. Quiero que me evites más. ¿Quieres que me salgan canas? Incluso con canas te amaré, mi Valentina. No empieces. ¿Qué es eso? El tema de Svetlana ya está cerrado. ¿No ves que estoy al límite? ¿O acaso intentas volverme loca para que luego me vaya de aquí? No, es todo lo contrario. Boris, mantente alejado de mí por un tiempo. Necesito pensar. Necesito urgente un servicio de plomería. Tengo que limpiarme el alma. Ven, acompáñame. Vamos a tomarnos un trago. No, señor. Yo no bebo cuando trabajo. A veces hay que salirse de la zona de confort. Este bosque esconde muchas cosas. Pero, ¿quién es ese? Es Mijail, nuestro guardabosques. Bueno, ya no trabaja con nosotros. Más bien parece el clásico maníaco. Detenga el coche. ¡Deténgase! Me detengo.
¡Manos arriba! ¡Valentín! ¿Qué es lo que pasa? Es parte del método Malchanov. Bueno, el mío. Se llama interrogatorio inicial. Muy a menudo los ojos hablan más que la boca. Ese es un hombre muy peligroso. El señor Mijail luce así, pero no es peligroso. Ajá. Por eso deambula con un cuchillo enorme. ¡Ponga el machete en el suelo! No es un machete, es un kukri. ¿Hay alguna diferencia? Bastante. El machete fue inventado originalmente como una herramienta agrícola para cortar caña o coco. Y el kukri es un verdadero cuchillo de combate. Este es un kukri. Un movimiento y dispararé. Valentín y yo decidimos darnos un tiempo para pensar. ¿Decidieron? Bueno, algo me dice que no fuiste tú quien tomó esa decisión. Está en lo cierto. Es más, escucha esto, Boris. Cuando una mujer decide pensar, nada termina bien. Las mujeres no deberían ni pensar. Hoy en día declarar esas cosas es muy peligroso. Pueden hasta demandarnos por chauvinismo. Pero en realidad me ha abierto los ojos. Hace 6 meses Valentina me dejó exactamente después de que decidió pensarlo bien. Se fue de repente muy lejos, dizque a visitar a su hermana. ¿Lo ves? Tengo razón. Hay que dirigir sus pensamientos en la dirección correcta o pensará todo tipo de cosas. Xenia. ¿Ah? Yo no lo esperaba. Hola, ¿qué tal? ¿Ah? Señor Semión, estamos aquí para preguntarle algo. ¿Preguntarle algo? Lo siento, yo estaba preparando, bueno, un pollo para la sopa. Sí. Ajá. Buenas tardes. ¿Por qué tan serio? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú, amigo? ¿Llegaste sin problemas? Cuéntame todo. Oh, sí, con algunos. En fin, cuando llegué a la intersección había un auto con una chica muy hermosa. Si la hubieras visto, tenía unas pompas. Lo siento, estamos aquí por otros asuntos. Sí, bueno, disculpa, pero tengo que interrogarte. ¿Interrogarte? ¿Y sobre qué? Hay una persona del Hotel Grand desaparecida. Se trata del Dr. Yuri. Los testigos interrogados dicen que tuvo un conflicto. Fue por celos. Debido a una bella chica. Y bueno, estás bajo sospecha. Bajo sospecha. Sí, comprendo. Bien. Ahora, comencemos. Señor Semión, ¿qué hizo hace 3 días entre las 10 y las 11 de la noche? Beber contigo. ¿Es que no te acuerdas? Claro que me acuerdo, aunque vagamente. El licor estaba muy fuerte. Sí.
Bien, tú tienes. Es decir, usted tiene una coartada que puede confirmar. Por lo tanto, no tocó al doctor Yuri. Ni lo mató. Yo no lo maté, por supuesto que no. No tengo más preguntas. Sugiero que regresemos al hotel. Teniente, ¿podemos hablar? Claro que sí. Nada de celos. ¿No cree que se está comportando un poco extraño? Valentín, algo está mal. Claro que lo veo. El pobre está loquito y es por usted. Él solo peleó por su chica. Está ocultando algo. ¿Puede interrogarlo sin ser su amigo? Tiene una coartada. ¿Para qué interrogarlo? Bien, amigo. ¿Ah? Hablemos, ¿sí? Sí, por favor. Oye, ¿tienes un trago? No estoy conduciendo hoy. Sí, puedo buscar Valentín, algo. Dejé mi teléfono en el auto y creo que pueden haber nuevas noticias sobre Yuri. Vayan, ya los alcanzo. Confiesa, dime, ¿andas con ella? No, no, pero me gusta mucho. Damas, ¿dónde está su reina, que no me contesta el teléfono? La verdad, no me gusta esperar. Es aburrido. Pues va a tener que esperar mucho, señor Boris. La señora Valentina acaba de irse al aeropuerto. ¿Cómo que al aeropuerto? Dime a qué. Quiero decir, sé a qué, pero no sé por qué. Bueno, ella estaba hablando con su hermana por teléfono. Dijo, nos vemos pronto. Entonces, no entiendo. ¿A qué viene esa cara larga? Se fue de nuevo, como la última vez. Entonces, alégrate. Sin mujeres, no hay problemas. Bebe una copa. No quiero estar sin mujeres, sin mi mujer, sin la mujer de mi vida. Sí, aún estás a mitad de camino. ¿Sabes algo? Ya nada. Vendrá con los años. Ve a buscar a tu amada. Deténla, porque sin errores no se aprende. Es lo que decía mi gurú. Es desagradable recordar. Pero no tiene sentido detenerla. Es su elección. Tío Boria, no hagas que me moleste. No iré a ninguna parte. En primer lugar, bebí. Y en segundo lugar, no tengo en qué ir. Mi auto está en Moscú. Tío Boria, arreglé tu auto, pero no se lo digas a nadie. Los chicos pueden entender mal. Que conste que es ilegal. ¿Estás perdida? No, estaba buscando el baño. ¿Buscando el baño? Sí. Sí, eso pensé. Vamos, yo te acompañaré. Fedótopo no. Pueblo de más abajo. Oríllese a la derecha. Vamos, hágalo. Es la policía. Vamos, muévase. No obstruya el paso, manténgase a la derecha, es la policía. ¡Abra paso, hágalo!
Oye, hubiera matado por un auto así cuando niño. ¡Oh, mira! ¡Ahí va! MW negro con matrícula 666 a la derecha. Deténgase a un lado de la carretera. ¿Qué estoy haciendo? Yo hice todo lo que dijiste, te hice caso. Te dejé en paz para que pudieras pensar. ¿Y tú qué decidiste? ¿Irte a casa de tu hermana? ¿Cómo que huir? ¿De qué hablas? Mi hermana está en Moscú de paso y voy a verla. ¡Oh, sí! ¿Así que no vas a ninguna parte? Hola, oficial. Salga del auto. ¿Eso creí? Buenos días. Buen día. ¿Está todo bien? Todo está bien. Dígame, ¿qué pasó? El hecho es que usted conducía un auto de servicio sin uniforme. ¿Puedo ver sus documentos? Yo no tengo identificación, pero tal vez mi apellido le diga algo. General Sabgoro. Boris, suficiente. ¿De qué hablas? También está ebrio. Entiendo. Venga conmigo y usted puede irse. Comprendo, sí. Hasta luego. Que tengan muy buen día. No entiendo. ¿Quiere que lo acompañe? ¿Acaso está loco? Ya pueden irse, oficiales. Vamos. ¿Se fue, amigo? Boris, si quieres detener el avión, tan solo dime. Entonces le dije, no soy un buen tirador, así que puedo disparar un tiro de advertencia en la pierna. ¡Es una basura! El ciudadano ya fue interrogado. Toda la información está aquí. Le pido que no abandone el país hasta que finalice la investigación. Eso es todo. Gracias por colaborar. Teniente, espere. Hace un momento pude ver que tiene una caja de metal en el granero. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay dentro? No hay nada en especial, solo basura, baratijas, es todo. ¿Y puedo verla? En realidad, no se supone que sea así. Falta una orden y tengo mucho trabajo. Pero si solo hay baratijas, ¿cuál es el problema? Por Dios, amigo, muéstrale lo que hay. Así nos podremos marchar. ¿Y bien? No pasa nada, pero no sé dónde estará la llave. ¿No hay otra llave? No. Bueno, rompámosla. ¿Podría dispararle al candado? ¿Dispararle al candado? No lo entiendo. ¿Usted sospecha de mí? ¿Puedes, por favor, abrir ya esa maldita caja? Está bien, tranquila. Espera. ¿Mm? Creo que recordé dónde está la llave. Bien, de entrada quisiera decir que no debería haberlo hecho. Vaya, vaya. Una máquina para ser aguardiente. Sí, ni a buena intuición. ¿Le gustaría ser policía? Disculpen. Estoy dispuesto a pagar la multa. Amigo, ¿es el mismo que probamos? No tienes que pagar una multa. Deberían darte un reconocimiento. Eres un genio. Señor Semión, siento no haberle creído. Todo está bien. Yo deseo que encuentren a Yuri y espero que se encuentre bien. En serio. Vámonos. ¡Oye!
¡Oye! ¡Espera, espera! ¡Voy a disparar! ¡Rayos! Se escapó, pero lo atraparé en el segundo intento. Ahora ya sabes de lo que estoy hablando. Sin mujeres es mejor. Este tipo de pensamiento no le hace ningún bien a un hombre. Qué interesante. ¿A qué estás jugando? No sé de dónde salió eso. Papá, necesito un trago. ¿Puedo tomarme uno? Gloria, ¿ese es el único motivo por el que la gente te visita? ¿Cómo está? ¿Alguna noticia del doctor Yuri? Sinia. Por Dios, qué susto. Dime, ¿no te siguieron? Señor Chupacabra, pones a prueba mi corazón. ¿Por qué huyó? Ahora lo están buscando. Siempre me han estado buscando. No es de ahora. Ya son 20 años viviendo con seudónimos. Será mejor que no muestre mi rostro a la policía. ¿Entonces para qué vivir? ¿Golpeaste o robaste a alguien? No robé a nadie. Eso jamás. Xenia, mientras corría por el bosque hallé esto. Servirá como pista. Este es el reloj del señor Yuri, estoy segura. Sí, el bosque es un pantano despiadado con las personas perdidas. En fin, debo irme. But tell me how much is it, man? I'd like to know the cost. 'Cause I'm stuck here in this blizzard and I'm feeling rather lost. ¿Encontraron a Yuri? ¿Por qué lloras? ¿Se te rompió el reloj? No, este es el reloj de Yuri. Del doctor Yuri. Lo encontraron en el bosque. ¿Eso es sangre? ¿Crees que alguien tal vez lo atacó? Es prematuro sacar conclusiones. Se me vienen mil cosas a la cabeza. Solo espero que se encuentre bien. Ya no tengas miedo, pequeña. Mañana organizaremos un grupo de búsqueda. Hallaremos a tu príncipe perdido. Mi corazón me dice que está bien. ¿Dormiste bien? Casi nos atrapan.